Gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Santa María, honor de la Iglesia de Cristo, excelsa hija de Dios, ella es la bella flor del fruto de la bendición de Dios, que es Cristo Jesús. Hermosísima descripción de lo que es nuestra madre. No es una flor estéril, es una flor que da fruto. Y no es una flor que da cualquier fruto. No es una flor que da un fruto humano, terrestre, temporal, caduco. Ella da como fruto al mismo Hijo de Dios. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de nuestras redes sociales, nuestros canales en YouTube. Tenemos dos canales, NSETV Radio, NSETV Perú. También tenemos dos Facebook, NSE Radio, NSETV. El hashtag es NSE junto a ti. Para los que nos siguen a través de la radio, la N, la S y la E y la J de junto van en mayúscula y luego la T de la palabra ti. Todo va junto como suelen ser los hashtags, presidido por el numeral. Y usted ahí puede encontrar información de nuestro programa. También saludamos a aquellos que nos van a ver en vivo y en directo a través de las ondas de las 720 de amplitud modulada y canal 27 UHF, señal abierta. Y digo que nos van a ver porque acaba de cortarse la luz en nuestra antena y estamos poniendo en marcha el equipo generador. También saludamos a los amigos que nos van a escuchar en una retransmisión, ya sea en la ciudad de Lima a través de los 1180 o en la ciudad de Arequipa, 590 y canal 27 UHF, señal abierta. Bienvenidos a todos, agradecemos la asistencia técnica de Juan Carlos Uscamaita y en este espacio de trabajo, excepcionalmente hoy, estaremos acompañándoles María Jesús Huarcalla y quien les habla, Randy Brunello. María Jesús, bienvenida y gracias por aceptar la invitación reemplazando a nuestro padre Andrés, que a último minuto ha tenido complicaciones y no nos pudo acompañar. No creo que pueda reemplazar al padre Andrés, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para... Ten en cuenta que cuando el padre Andrés está, soy yo el que pregunto, o sea que hoy me tocará preguntar a mí, será así la cuestión, ¿no? Veremos en el transcurso del programa. Muy buenas tardes a todos, muy feliz y contenta de poder acompañar en el Junto a Ti de hoy día. Muy bien, como siempre, vamos a ir al santo del día. Hoy tenemos, podríamos decir, tenemos unos temas que son interesantes. Tradición, la fe, las costumbres. ¿Cómo cuaja todo eso? ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Es todo esto parte de nuestra fe? Vamos a tratar de dilucidarlo a través de las preguntas de María Jesús y a través de las respuestas que buenamente podamos dar. Pero aquellos que lo tuvieron claro son los santos. Ellos vivieron la auténtica tradición, ellos vivieron la fe sin glosa, ellos fueron capaces de decirle a Dios un sí semejante, por lo menos semejante al de Santa María. Vamos al santo del día y enseguida retornamos, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 6 de junio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Marcelino Champagnat. Nació en Lyon, Francia, en los comienzos de la Revolución Francesa en 1789 y falleció contando 51 años el 6 de junio de 1840. Fundó la Orden de los Hermanitos de María o Maristas de la Enseñanza. Su madre afirmó con llaneza que lo eduque como a mis otros 9 hijos o lo eduqué. Con sencillez y lejos de los caprichos, le enseñé a hablar y a rezar.
En el interior de esta afirmación se descubre la claridad de ideas y la vida recta de su buena madre. Debió influir muy notablemente en su calidad de vida cristiana y ello estaba en los planes de Dios, ya que nació en unos tiempos nada favorables para la coherencia de la fe. Es admirable que una persona que no sabía ni leer ni escribir llegara a ser todo un modelo educativo. Estudió sus últimos 3 años en el seminario de Lyon y se ordenó de sacerdote el 22 de junio de 1816. Al día siguiente de la ordenación marchó con una docena de compañeros al santuario de Nuestra Señora de Fourbière y allí se consagraron a María, naciendo el compromiso de fundar la Sociedad de María. Desde el principio tuvo clara la idea de la nueva fundación, que había de incluir una rama de hermanos que dedicasen su vida a la enseñanza, trabajando con niños, de manera principal con aquellos que por vivir en zonas rurales tuviesen menos oportunidades. Vivió la caridad de un modo exquisito, polarizado con la preocupación por instruir a la niñez y a la juventud, abierto al descubrimiento y aplicación de nuevas fórmulas para dar respuesta adecuada a las nuevas situaciones que se iban presentando. Supo vivir su entrega a Dios poniendo remedio en aquello que, de modo muy particular, impide a los hombres el aprecio de su personal dignidad. Fue muy consciente de que la ignorancia es una de las peores lacras que soporta la humanidad, impide el reconocimiento de la propia dignidad, dificulta el descubrir de Dios y puede incapacitar para abrirse a los demás, haciendo además a las personas fácil objeto de manipulación por parte de los poderosos. En menos de un siglo se extendió rápidamente por Europa el nuevo viento con una espiritualidad y modos concretos de entrega. Luego se traspasó a otros continentes. Con su canonización el 18 de abril de 1999, a la caída del siglo, por el Papa Juan Pablo II, queda reconocida y actualizada su obra, su compromiso educativo y espiritualidad. Es el reconocimiento del modo heroico de vivir la caridad, un cristiano que desborda en frutos de bien social para todos. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Y ya estamos nuevamente junto a ustedes, pedimos la inspiración del Espíritu Santo para poder comprender estas realidades, ¿no? Y aquí, en vez de Juanita la preguntona, será María Jesús la preguntona, comenzará con sus dudas. Dudas que no son de ella, yo quiero aclararlo, ella está tratando de traer dentro de los programas las preguntas que ustedes mismos nos acercan a través del YouTube, a través del Facebook, a través de las llamadas telefónicas, ¿no? Así es, pero en realidad el programa de hoy día son preguntas que muchas veces no solamente se han hecho nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan, sino también que yo misma me he hecho durante muchos años. Y más porque vivimos en una ciudad cosmopolita, y que pues llegan un montón de personas de diferentes lugares y donde, no sé si decir si es bueno o malo, pero aquí en Cusco pues como sabemos tiene mucha historia, mucha tradición, muchas costumbres y tiene muchos, el mismo comportamiento de nosotros está arraigado a muchas de esas cosas que nuestros antepasados nos han dejado. Así que no es fácil dejarlo, no es fácil comprender, y más cuando conocimos cuando vinieron los españoles haciéndonos conocer a la religión católica, pues ahí es que como que hubo un sincretismo. Ese sincretismo es lo que muchas veces no sabemos cómo llevar nosotros como católicos, porque decimos que somos católicos, pero tal vez seguimos haciendo cosas como, no sé, el pago a la tierra o diferentes acciones, o sea, que para nosotros son naturales, pero que sin querer las hacemos y tal vez no están bien. Entonces, por ahí va el asunto, el tema. Habría que diferenciar, y creo que es importante dentro de este planteamiento que estás haciendo, habría que diferenciar primero, porque de hecho
la Iglesia Católica, cuando llega al Cusco, plantea la verdadera fe, es aceptada por el pueblo y comienzan las conversiones masivas. Hay un mural que a mí no me gusta mucho, que es este, precisamente el mural que muestra como si la fe hubiese sido pues impuesta a fuerza de espada, a fuerza de tiros, ¿no? No, la fe fue aceptada por un pueblo que tenía una cosmovisión religiosa que le permitía una apertura hacia esa verdad que se presentaba. De hecho, pues los pueblos locales se convierten masivamente en creyentes, y es una cosa que incluso asombra a lo largo de los años, porque nunca se conservaría algo que haya sido auténticamente impuesto. Y tal vez el Perú es uno de los países que tiene más raigambre religiosa en sus costumbres, en sus formas de ser, en su manera de pensar, que ningún otro pueblo de América Latina. Hay que tenerlo en cuenta, porque es muy fuerte. Si comparamos, incluso esto nos ha permitido ser hasta ahora, por ejemplo, el bastión de decir, aquí no la ideología de género. O sea, si nos conservamos hasta el momento luchando contra esa realidad que se nos está imponiendo de una manera fuerte, es porque la raigambre que la fe tuvo en nuestro pueblo ha sido algo que fue, digamos, decisión del pueblo. Y ese es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Y por qué esto sucedió así? Pues porque dentro de todos los distintos pueblos que existían, tal vez el grupo de pobladores de la zona del Perú era el que tenía más estructura apta a través del imperio incaico para poder decir sí, acepto, porque aquí veo que está la verdad. Al margen de los errores, de las bondades, de las maldades y de las muchas bondades también que ha habido a lo largo de del periodo hispánico, hay algo que es real y cierto. El pueblo se abre a la fe y el pueblo comienza a vivir la fe, con sus virtudes y con sus defectos. Lo que sucede es que a medida que va pasando el tiempo, tal vez nuestros defectos, como siempre sucede, nos van ganando un poquitito más y nos vamos arraigando a ese sincretismo del que hablabas. Tengo la Santa Cruz, tengo devoción a la Santa Cruz, pero de repente me voy separando de lo que la auténtica cruz significa y, no sé, me interesa más el tener un puesto dentro de la hermandad a la cual pertenezco, que todo el mundo me reconozca. Me interesa más darle el culto a esa cruz que obedecer a mi cura párroco o que obedecer incluso a mi mismo obispo. Ahí es donde comenzamos a separarnos, y entonces comienza ya también a darse como una suerte de cultos paralelos. La fe que nos dice, y que sigue diciéndonos lo mismo, para tener fe hay que cumplir con los mandamientos, para tener fe tengo que bautizar a mi familia, tengo que vivir, tengo que venir a la misa los domingos, tengo que confesarme frecuentemente, y paralelamente la fe se transforma en que, bueno, yo a todo lo más acepto un cargo, soy el que voy a pagar las cervezas para
la fiesta que vamos a tener de tal santo, de tal cruz o de tal señor, de tal denominación, la que fuera, y nos vamos aferrando más a nuestras cosas que a la auténtica fe. Y entonces es ahí donde hay que hacer esa distinción. A la Iglesia Católica, nuestros hermanos separados nos achacan de decir, ustedes viven las tradiciones. San Pablo decía, no hay que vivir las tradiciones. No, no, San Pablo era un hombre de fe y de tradiciones. De hecho, cuando escribe, varias veces dice, lo que les hemos enseñado a viva voz y lo que les estamos enseñando por escrito, pónganlo en práctica. Luego, las enseñanzas que se han recibido de voz a voz, eso es lo que forma parte de la tradición. Pero a veces tenemos la confusión de decir, la tradición es lo que yo tengo de mi pueblo. Entonces, si nosotros tenemos costumbre de tomar cerveza, pues hay que tomar cerveza, es la tradición. Yo tengo costumbre de hacer el pago a la tierra, hay que hacer el pago a la tierra, eso es tradición. Eso es, yo me pregunto, eso es tradición, pero ¿qué tipo de tradición es? Esa no es la tradición de la Iglesia, esa no es la tradición que pide nuestra fe que vivamos. Esa es una tradición de costumbres a las cuales tengo que renunciar si es que me hacen daño a mí. Y evidentemente existe un primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, amaré a todas las cosas en Dios, pero no voy a creer que la Madre Tierra, la Pachamama, sea un Dios al que yo tenga que pagarle para que me dé fruto, porque si no le pago, no me da fruto. En realidad hay muchos aspectos ahí, porque yo la verdad tengo ya ahora la cabeza muy confusa. Porque según lo que yo tengo entendido, sincretismo es la fusión que hay entre lo tradicional o las costumbres. Entre dos costumbres o dos tradiciones. Y una de ellas, es una de ellas religiosa, en este caso. Porque también puede haber sincretismo religioso tratando de funcionar dos religiones. Vamos a suponer, los incas adoraban el sol, ¿ya? Llegan los misioneros y dicen, es que yo les vengo a traer el auténtico sol, el sol de justicia, Jesucristo nuestro Señor. Habría un sincretismo si se fusionasen esas dos realidades y ante la imagen de un sol o un Cristo como sol, estuviese yo adorando al sol y, a Jesús, y adorando a Cristo. Eso es un sincretismo de dos religiones. Pero aquí lo que se está dando es un sincretismo de costumbres con la fe. Es decir, yo tengo costumbre de hacer tal o cual cosa, entonces yo hago eso dentro de la fe, aunque la fe me diga que eso está mal. Evidentemente, las borracheras son un pecado contra el quinto mandamiento. Si yo organizo una fiesta de un patrono, o de una cruz, o de un señor Jesucristo de tal o cual sitio, o de una virgen de tal o cual lugar, y organizo esa fiesta con borrachera, con cerveza de exceso y todo, estoy tratando de unir dos cosas que son inunibles, infusionables, no se pueden fusionar. Entonces ahí estoy tratando de hacer también un sincretismo. Otro tipo de sincretismo en cuanto a costumbres, lo del pago de la tierra. Bueno, yo le enciendo una vela al santo, pero por la duda le echo, cuando voy a tomar agüita, un poquitito de agüita al piso para que la madre tierra, ¿no? Un poquitito de cervecita al piso porque la madre tierra no se va. No, porque si yo vivo la fe, tengo que vivirla plenamente. Entonces, no puedo fusionar las dos cosas. Entonces no vivimos nuestra fe plenamente, porque es que hoy día, por ejemplo, ya se viene Corpus Christi, ya se viene el Señor de Coyoriti, si no me equivoco. Es que hay muchas cosas, por eso tal vez me han propuesto el tema también. Por ejemplo, cuando, o sea, hasta cuando van a hacer, cuando te explican una imagen, ahí te dicen que hay sincretismo, porque en una imagen de la Virgen María, tú ves a la Virgen María, pero otras personas ven a un apu, que se dice, es una montaña. Voy a ponerte un ejemplo claro.
sea, el hecho de que las vestimentas sean triangulares, muchos dicen, y yo lo he escuchado con guías turísticos, incluso en la catedral, y uno se queda diciendo, pero ¿qué estás diciendo? O sea, yo no puedo ir a decir eso, ¿no? Pero si fuese eso realidad, si fuese una... Entonces, la Virgen, voy a poner un ejemplo claro para que entiendan ustedes, mejor dos ejemplos claros. La Virgen de Aparecida en Brasil, y yo les invito a que vayan a Aparecida y vean ustedes cuántas montañas hay alrededor de Aparecida. La Virgen de Luján en Buenos Aires, les invito a que vayan a Luján y vean cuántas montañas hay alrededor. Hay miles y miles de kilómetros de pura pampa. ¿Ya? En Aparecida, bueno, no tanto, pero más o menos. O sea, no es un lugar montañoso, ni mucho menos. Ese tipo de vestimentas era un tipo de vestimentas que mostraba cierta realeza, mostraba, realzaba a la persona. Capas amplias, mantos amplios. Y mostraban la importancia visual de esa persona a la cual estamos vistiendo. No es que se intentó poner un formato de APU para convencer a los locales de que eso era una divinidad, no, como si las esas montañas. ¿Lo hicieron los mismos indígenas? Sí, muy bien, pero, o sea, estamos suponiendo algo. Estamos suponiendo algo que va más allá de lo que estos artistas locales han hecho. A mí me gustaría que resucitase alguno de ellos y que pudiéramos preguntarle claramente, ¿usted hizo esto por tal motivo? Y seguro que la respuesta nos va a sorprender a más de uno. También existe otra cosa, hablabas de Corpus Christi, muchos dicen que debajo de las imágenes que pasean por la Plaza de Armas en el Corpus Christi están las momias de no sé quién, de no sé, que eso se puso, pero la procesión del Corpus Christi, mejor, la fiesta del Corpus Christi no nace en Cusco. La fiesta del Corpus Christi nace a raíz de un milagro eucarístico sucedido en Lanciano, Italia, y bien, cuando llegan los religiosos aquí, ponen a ese cuerpo y sangre de Cristo en una fiesta. Que se buscase reemplazar ciertas costumbres para que las personas se sintiesen integradas con la fe, eso se ha hecho mucho. Muchas de las fiestas religiosas que tenemos en algunas fechas han sido para reemplazar otras fiestas paganas de otras fechas. Muy bien, no es el caso del Corpus Christi, porque el Corpus Christi es la fecha de un milagro eucarístico, y, o sea, es impuesto por un milagro eucarístico y es puesto por el Papa justamente a raíz de ese milagro eucarístico. ¿Ya? Ahora, que en la época de los incas había costumbre de pasear en andas las momias, muy bien, que los religiosos o misioneros de esa época dijeron, miren, ¿para qué van a pasear las momias que no tienen ningún poder? ¿Por qué no paseamos a aquellos que tienen poder? Hagamos andas hermosas y paseemos a nuestros santos patronos de las distintas iglesias que hay en el Cusco y vamos a conseguir la bendición del Señor y la bendición de estos santos o la intercesión de estos santos. A mí no me duelen los oídos por decirlo, porque es algo que se ha hecho de esa manera. Ahora, lo otro es de que yo quiera decir, no, es que se ha hecho porque las momias se siguen paseando, pero ahora... O sea, no. Las cosas suceden como suceden, y fijémonos que muchas de las cosas de la fe o de las costumbres que tenemos, incluso... en cierta forma han sido puestas para demostrarnos lo que sucede espiritualmente a través de lo físico. Y eso es algo que sí se ha dado muchas veces en los pueblos. Por ejemplo, había una costumbre, ahora cada vez está
menos arraigada, ahora está más arraigada la costumbre del pelo largo que... Pero hay una costumbre aquí de ponerle a los niños como unos cachitos. Y si te fijas, eran unos sombreritos que tenían unos cachitos. Pero curiosamente, cuando el niño era bautizado, ya no usaba los cachitos. Eso es muy probable, y yo he estado haciendo ciertas investigaciones, y más o menos coincide, es muy probable que los mismos misioneros le dijeran, mira, tu hijo es hijo del demonio hasta que no lo bautices. Entonces, visiblemente, vamos a hacerle un gorrito con cachos para que entiendas visiblemente que cuando tu hijo se bautiza, ya pasa a ser hijo de Dios y no hijo del demonio. Y esas cosas que las hacíamos y no sabíamos de dónde venían, si nos ponemos a investigar, hay muchas cosas que coinciden incluso, porque en zonas argentinas yo he visto también cosas similares. Pero la diferencia radica en que cuando ya me meto yo a decir, no, bueno, pero vamos a ir al señor de tal o a la virgen de cual, y vamos a hacer también un pago a la tierra y vamos a hacer una danza para que los espíritus... Momento. O sea, otra cosa es que hagamos estas danzas muy bonitas que son las tiranas, que nos demuestran que hasta los demonios temen a la Santísima Virgen María. Bien, porque eso es así. Pero cuando ya empezamos a meter cosas de que no son de la fe para alimentar con nuestras costumbres, nuestras prácticas religiosas, ahí es donde viene el riesgo. Ahí donde viene el riesgo, pero, o sea, si bien es cierto, es que lo que iba es cuando se va al señor de Coyoriti, etcétera, y cuando son en zonas altas, pues muchos, yo he visto a muchas personas de mucha más edad que incluso dicen, vamos ahí también porque acá está el aputal, ¿no? O el dios tal. Entonces, tal vez no es lo que estoy entendiendo, es que la tradición, ¿qué es en sí para entonces para la iglesia la tradición de un pueblo y las costumbres que se deben respetar? Y para la iglesia, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿O que es que cada uno tiene su requisito y nosotros, pues, como vivamos, estamos haciendo, no sé, claro, algo confuso? Hay una cosa que está clara. Yo no puedo encenderle una vela a Dios y otra al demonio. Si yo hablo de un apu, estoy hablando de un ser que puede ser un ser espiritual. Los demonios son seres espirituales. Y puede, entre comillas, ser visto como el dominador de cierta zona o de cierta región. Muy bien. ¿Pero qué es eso? Es un demonio. Y yo no puedo ir, señor de Coyoriti, yo no sabía que existía también esa costumbre allí. A mí es una de las devociones, más que nada por el mismo origen de la devoción en sí, que a mí me ha impactado más, porque un Jesús niño que se aparece a un niño y que luego termina siendo un Cristo crucificado, y ante el dolor de ese niño de ver a su amigo así, provoca la muerte de ese niño. O sea, el mensaje que Dios ha dejado allí es muy claro. Ahora, si yo voy a prender de una vela al señor de Coyoriti, pero luego le rindo homenaje al apu tal o cual, ahí lo que estoy haciendo es prenderle una vela a Dios y una vela al demonio. Entonces hay algo que no funciona, hay algo que no está bien, porque la fe tiene que ser vivida plenamente. En el momento, y esto incluso... Fijémonos, y esto muchos hemos tenido costumbre de eso. Se me cruza un gato negro por el camino y soy capaz de darme la vuelta a la manzana contando no pasar por donde el gato negro cruzó. Y entonces uno dice, pero vamos a ver, ¿tú puedes creer con tu fe que un gato negro tenga más poder que la gracia santificante? Algo funciona mal. Muchos de nosotros hemos vivido pendiente de qué nos decía el horóscopo.
hasta que nos dimos cuenta que agarrábamos el horóscopo de tal diario, de tal otro, escuchábamos el horóscopo de tal radio y veíamos y escuchábamos el horóscopo de tal televisión y todos nos decían cosas distintas. Y entonces uno decía, bueno, ¿y cómo se come esto? O sea, ¿qué hago yo ahora? ¿Salgo o no salgo de casa? ¿Entrar en una relación amistosa? No, entrar en una relación, porque no sé, o sea, este me dijo que hoy no tenía que salir de casa, este me dijo, sal, que hoy es el mejor día, el otro me dijo, ahí está, o sea, ahí estamos tratando de cuajar dos cosas que son incuajables, ¿ya? O sea, no pueden unirse. Yo soy católico y resulta que aquí, concretamente en el Cusco, para los que nos están escuchando en el Cusco, me voy al puente Santiago a que me lean la coca o a que me lean las cartas en la avenida Tres Cruces de Oro. Entonces, claro, uno dice, pero vamos a ver, ¿tú tienes fe? O sea, ¿tú puedes creer que un pedazo de papel puede darte a conocer algo mayor que la gracia divina? Eso es evidente que no. Y si Dios, que es el creador del mundo, no ha querido darnos a conocer ciertas cosas, ¿por qué yo voy a buscarlas en aquellos que sirven al demonio? Por eso es tan difícil vivir ahora nuestra fe completa. Completa. Y más ahora porque yo siempre he escuchado en la universidad a antropólogos, sociólogos, arqueólogos, historiadores, más aún historiadores, que están basados en crónicas y en libros de antaño, pero que siempre nos han dicho. Pero aquí lo que nos han impuesto es una religión. Y tú puedes vivir, si quieres, con lo que te han impuesto, o puedes fusionar las dos. Entonces, o sea, también yo pienso que hay muchas personas que están en un dilema en el de vivir realmente como Dios quiere o como en parte, porque no podemos decir que como somos humanos, pues nos gana lo que es terrenal. Y si en tu pueblo pues hacen ciertas cosas, tú también lo haces. Sí, por eso mismo dije al principio, aquí la fe no ha sido impuesta. Aquí la fe no ha sido impuesta. Yo podríamos poner ejemplos incluso de distintos lugares de América en los cuales, digamos, se puede demostrar claramente de que la fe no ha sido impuesta a los pueblos. Que luego la historia la escribieron aquellos que les convenía demostrar de que donde estaba España estaba la iglesia, y donde estaba la iglesia había imposición, y la iglesia era tan mala que o sea, apoyaba a los españoles para que hubiese imposiciones, es evidente. O sea, eso lo han hecho los masones, ellos son los que han reescrito la historia, y ellos son los que le han pagado a historiadores, y esto lo puedo demostrar con datos concretos, para adjudicar sangre y crueldad a aquellos que era necesario adjudicársela, porque eran personas de fe, porque eran personas que estaban relacionadas con el ingreso de la fe, no solo en América, sino a través de los pueblos que estaban creciendo. Y esto ha pasado en muchos lugares. Por ejemplo, en Argentina, a un caudillo como ha sido Rosas, que no voy a hablar ni bien ni mal de él, pero la historia demuestra, y que era un hombre que quería implantar la forma federal dentro de la república, etcétera, 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 como los masones tenían otros intereses, empezaron a adjudicarle cabezas, que incluso algunas de ellas uno las lee y ni siquiera eran contemporáneas de Rosa, pero Rosa tuvo la culpa de que se murió fulanito. ¿Cómo será, no? Y esto ha pasado en la historia, y ha pasado mucho, mucho. Y no nos tiene que asustar el conocerlo, hay que investigar, pero hay que investigar bien. Lo mismo que hoy, y con esto ya vamos a la pausa, es lo mismo que hoy, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, vengan después de tiempo a decir la iglesia se cayó ante el aborto, la iglesia consintió el aborto, la iglesia dijo
que el aborto estaba bien. Usted y yo que estamos viviendo en este momento sabemos lo que los hombres de fe luchamos y pensamos con respecto a maldades significativas. Que mañana nos quieran poner dentro de la historia de que hemos sido crueles, asesinos de niños por nacer, ya no es culpa de lo que se haga, sino es culpa de lo que se escribe. Hacemos una pausa y enseguida retornamos. Estamos junto a ti. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto. Cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo. Y lo encontrarás en Librerías Testimonio. Sí puede, sí puede. Bien, les voy a poner un ejemplo claro, concreto y preciso para que entendamos cómo la historia se reescribió. Vayamos a las reducciones jesuitas de la zona del litoral, que no solo es argentino, sino el litoral paraguayo, el litoral brasileño, litoral, toda esa zona donde que está, digamos, regada por el río Paraná, por el río Uruguay, el río Iguazú, etcétera, etcétera. Es una zona en donde habitaban principalmente pueblos de habla guaraní. En esa zona existen, ahora ya en ruinas, las reducciones jesuitas que comienzan a tomar un apogeo muy grande en el siglo XVIII aproximadamente, comienza el siglo XVII y XVIII. Los jesuitas, viendo la capacidad
de los pobladores del lugar, comienzan a reunirlos, porque los pueblos estos no tenían la costumbre de vivir juntos, o sea, no vivían en pueblos, sino que vivían por familias, por clanes, o sea, una con cierta separación. Entonces, para poder conseguir una mejor evangelización, se los comienza a juntar en esta suerte de ciudades que hasta ese momento no eran fortificadas, eran ciudades. Ciudades en las cuales, por ejemplo, datos precisos y hermosísimos, uno ve la magnitud de esos templos y se da cuenta la cantidad de gente que vivía en esa ciudad. Ciudades que tenían escritura en los pisos, que diferenciaban una zona de otra, pero a la vez también ayudaban a elevar el alma a Dios, con jaculatorias o cosas por el estilo. Ciudades en las cuales se cosechaba, en las cuales se cultivaba, se cosechaba, se tenía industria, se tenía arte. El arte que ha salido de las reducciones jesuíticas no tiene parangón en el arte hecho, podríamos decir, en cualquier otro lugar. Bueno, aquí concretamente el arte cusqueño es una maravilla y ha sido, o sea, la escuela cusqueña ha sido reconocida a nivel mundial desde siempre, pero en esas zonas concretas no ha habido un arte mayor que el que se consiguió en las reducciones jesuíticas. Ciudades en las cuales estuvo la primera imprenta de América, ciudades en las que se componía música, pero a la altura de la mejor música de aquellas épocas, escrita por los mismos habitantes de estas, no por los curas, sino por los artistas lugareños. Claro, todas estas ciudades tomaron un realce muy grande, pero el fin era vivir como los primeros cristianos, todos unidos, y en cierta forma conseguir que los pueblos se unieran, porque en muchos casos eran pueblos beligerantes entre ellos mismos, y entonces buscaban que a través de esto se consiguiera que estos pueblos se unieran. Se consiguió. Hay reducciones que son, uno las ve ahora en ruinas destrozadas con el tiempo, y uno se imagina lo que allí había. Pero ¿qué sucede? Llega la época de los bandeirantes en el Brasil, es decir, personas que iban con una bandera por delante y que necesitaban mano de obra barata para las minas, para los cultivos de las cañas, de azúcar, etcétera, 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 y no tenían la capacidad suficiente con la entrada de los esclavos que había en aquella zona. Entonces había que buscar esclavos en otro lado. ¿Dónde vamos a hacer esclavos? Hagamos esclavos de los indios. Entonces, los jesuitas arman un ejército de defensa para estas ciudades y consiguen detener el estrago que querían hacer los bandeirantes. Solución: a muchos no les gustó quedarse sin esclavos y a muchos no les gustó de que los ciudadanos se defendieran de esa manera. Escritura de la historia: los jesuitas tenían más poder bélico que los mismos ejércitos del virreinato, entonces hubo que sacar a los jesuitas porque era una amenaza para el gobierno español. Mentira. Lo que sucedió es que los masones consiguieron que los jesuitas sean quitados de todo el territorio de España, porque si no, ellos no podían gobernar. ¿Hasta qué punto llegó esto? Que la Compañía de Jesús fue proscrita por el mismo Papa a instancias del rey de España, y creo que fue durante casi 4 décadas, desaparece la Compañía de Jesús de la Iglesia. La Compañía de Jesús que hoy conocemos es la resurrección de la Compañía de Jesús de entonces. 40 años sin Compañía de Jesús, quedó solo en un lugar, y de hecho hay un santo, San José de Pignatelli, que en Italia
lo que buscó fue que los jesuitas no perdieran su espíritu, que siguieran en contacto, a pesar de que ya eran sacerdotes diocesanos, y conservó de esa manera el espíritu porque él sabía que Dios con el tiempo iba a hacer que resurgiera la Compañía de Jesús, como sucedió. Y hoy tenemos un santo, San José de Pignatelli. O sea, esta es la historia real. ¿Cómo la contaron? Lo que dije, que los jesuitas tenían más poder, que los jesuitas no querían obedecer al gobierno, que los jesuitas eran unos tales, que los jesuitas eran unos cuales. ¿Por qué? Pues porque le fueron a llenar la cabeza al gobernante, o también, como hoy sucede, tal vez los gobernantes no eran todos los limpios y pulcros que deberían ser. Y estamos hablando de que esto lo hizo gente criolla, no lo hicieron los españoles. Los hicieron los autóctonos, los nacidos de españoles, pero nacidos aquí, en nuestra patria, y muchos de ellos criollos, es decir, fusionados también con gente del lugar. ¿Y cómo le creemos? ¿Cómo me quieren? ¿A quién? ¿A mí? Claro. Buscas toda la historia. Mira, hay un libro que cuenta de una manera hermosa y súper objetiva todo lo que es el proceso de la fe en América. Se llama Hechos de los Apóstoles de América. Hay un caso muy concreto. Cuando se iba a canonizar a Junípero Serra, hubo una oposición inmensa de muchos que se rasgaban las vestiduras, todos ellos izquierdistas y comunistas disfrazados, diciendo, ¿cómo a ese fraile lo van a canonizar si ese lo que ha hecho fue matar a la gente y entregarla para que los españoles lo maten? Yo les invito a que lean la historia de Fray Junípero Serra y cómo la gente amaba a Fray Junípero Serra, y veamos todo el bien que hizo Fray Junípero Serra. Muchas de las ciudades que tenemos hoy, en muchos lugares de América, han sido fundadas por religiosos. California, concretamente, San Francisco, en la zona de California, que todavía conserva el nombre del santo, ha sido fundada por Junípero Serra. Y nadie dice nada. Y lo quisieron quitar, incluso, de la estatua del lugar en donde estaba y todo eso. Entonces nuestra historia está muy mal escrita y no la conocemos. Muy, muy mal escrita. Y esto no es solo aquí en Perú. O sea, yo por eso digo esto, para que no crean que esto este se está ensañando con nosotros. No, no, no. O sea, esto es de toda la historia. O sea, usted vaya a buscar qué habla la historia de la Revolución Francesa y va a hablar maravillas. Y busque usted historia seria de lo que fue la Revolución Francesa, y fue una persecución contra la fe y contra todo lo religioso, a más no poder, porque se sabía que habiendo fe en el pueblo no se iba a conseguir toda esta máquina que se quería montar. Le invito a que usted averigüe qué pasó en la Vendée, por ejemplo, todo un pueblo levantándose para defender aquello que consideraba que era lo propio suyo en Francia. Un pueblo masacrado. Y como esto, todo. O sea, la revolución francesa, como dijimos la otra vez, creo que fue con la hermana, libertad, sí, libertad para que pienses como yo. Igualdad, sí, igualdad para que tú seas igual a mí. Y fraternidad, sí, fraternidad para que seas mi amigo. Porque si no, guillotina. Como hicieron con los reyes. Esa es la historia, o sea, esa es la realidad. Y entonces, luego nos escriben y nos dicen que ha sido el origen. ¿Por qué? Porque fue apoyado por la francmasonería, porque todo esto se movió, porque ese fue el detonante después de muchas de las independencias que se tuvieron en distintos lugares de América. Y entonces había que ensalzar algo que era ensalzable. Pero como hacía falta un referente, pues allí vamos. Y como esto, pues muchas cosas de la historia, muchas cosas de la historia. ¿Y la Iglesia? ¿Pero qué dice la Iglesia? Ya que nos queremos formar bien. Justamente la Iglesia calla, la Iglesia calla. Calla en cuanto a que sabe la verdad, pero no necesita publicarla porque sabe que Dios tiene sus tiempos.
No, pero nos tienen que ayudar a nosotros, porque cualquier persona que tú le dices, o que te dice, bien, yo quiero llevar mi vida santa y quiero hacerla realmente como Dios quiere, pero yo quiero saber cómo es que la iglesia me ayuda en ese camino. Pues hay que leer los, hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro gordo pero muy bonito. Si no, lean el compendio que nos hizo Benedicto XVI, que fue uno de los autores, podríamos decir, intelectuales del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay que hacer caso a lo que dice Jesús. Señor, ¿qué hago para ganarme el cielo? Cumple los mandamientos. Si cumples los mandamientos, ya tienes el cielo ganado. ¿Es que los mandamientos son una imposición? No, los mandamientos son la prueba del amor y de mi fe hacia ese Dios que es amor y que me marca el camino para decir, si vas por aquí, vas bien. Si no vas por aquí, vas mal. Y con respecto al sincretismo es muy sencillo. O sea, si hay un mandamiento que me dice amar a Dios sobre todas las cosas y yo le prendo una vela al Apu, le doy el pago a la tierra, etcétera, etcétera, me hago leer la coca, me hago leer las cartas, entonces ya está claro, cumple el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No necesito más, no necesito un manual de instrucciones. Lo que necesito es creer que aquello que se me ha dado a conocer puede ser causa de mi felicidad. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué la gente tiene que ir a volver a consultar otra vez? No, fui a este chamán, pero ahora voy a ir a este otro que es más poderoso. Bueno, ¿por qué no se encuentra la felicidad? Porque la felicidad no está en las cosas. La felicidad está en aquel que es el origen de la felicidad, en Dios. O sea, la iglesia no está en contra de las costumbres ni las tradiciones. No, de las respeta, o sea, y las mira de las costumbres, de las costumbres y de las tradiciones buenas, evidentemente, no se puede estar. O sea, no podemos estar en contra de los bailes tan hermosos que hay, por ejemplo, en la Virgen del Carmen de Paucatán, eso es una hermosura. Pero claro, si yo me pongo a bailar y resulta que me pongo una falda que ya no me cubre, bien, el baile no está mal, pero su vestimenta no va contra aquello que dijo Jesús. Todo el que mira a una mujer deseándola en su corazón adultera con ella. Todo el que provoca escándalo, más le vale que le aten una piedra de molino y lo echen al fondo del mar antes que escandalizar a uno de estos. Entonces, claro, ya ahí tengo yo que ver que cumplirlo. Y ya nos están aplaudiendo porque nos tenemos que ir. No nos están aplaudiendo por lo bien que estamos hablando. Pero nos faltaría decir cuáles entonces son las buenas costumbres que la iglesia sí nos permite realizar. Bueno, las costumbres justamente es eso, ¿no? O sea, si yo tengo costumbre de hacer una procesión, de hacer una caminata de tal manera o tal otra con la cruz, de tener una banda adelante, porque eso es algo que da realce. Claro, si lo hacen con devoción. No, digo, yo hago todo eso con devoción, perfecto. Ahora, si lo hago para figurar y tengo más un corazón farisaico, que quiero mostrar a todo el mundo que la mejor banda es la mía, que tengo la mejor franja de todas y que voy ahí pavoneándome como si fuera un pavo real, entonces ahí ya se está metiendo algo que no está del todo recto, lógico. Eso se hace muy sencillo. El corazón es el que me va a marcar dónde está la verdad. Porque la conciencia me va a decir, mira, tú aquí lo que estás buscando es más, darte a conocer. ¿Cuántas veces se intentó tener cargos en nuestro Taitacha de los Temblores por el hecho de saber, yo tengo un cargo aquí, después seguro que voy a llegar a ser alcalde? ¿Ah, sí? Sí, bueno, y esto, sí, lo ha dicho, esto lo ha dicho Monseñor Ugarte, y por eso puso él una serie de indicaciones en su momento para que no sucediera cosas semejantes. Y eso, pues, tengámoslo en cuenta. O sea, si yo ya busco un cargo para conseguir otro cargo, pero un cargo político, ahí mi corazón no está del todo recto. Vamos a rezar porque si no, no vamos a poder ir. Las intenciones de todos, digo otra vez, nos ganó el tiempo y ya no podemos ni nombrar. ¿Sabemos que hay algún cumpleaños? Solamente, no. Dos intenciones. Por Miguel Ángel Gutiérrez Chacón, para que el Señor le ayude en su vida universitaria y que pueda terminar la carrera. Y por la familia de la señora Bernardina.
y también por la salud de cuerpo y alma, y porque el Señor le ayude en este tiempo que está pasando, un tiempo un poco difícil, del joven Marlo Híjar Romero. Perfecto, con estas intenciones, la que cada uno de ustedes tiene en su corazón, le decimos a la Santísima Virgen María, Madre Nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, María Jesús. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Y recuerden, son los corazones de Jesús y de María que siempre, siempre quieren estar juntos.